portal cultural de música peruana. Está en compañía de una mujer que nos ha traído a nuestra ciudad un trabajo importante para todos quienes queremos saber parte de nuestra historia. Es importante que todos estemos conscientes de lo que ha pasado ayer y para proyectarnos a un futuro. Malena, es un gusto tenerte nuevamente en esta ciudad y a poder haber apreciado tu trabajo tan bonito, tan importante, sobre todo tan profesional, desde el punto de vista, digamos, histórico y todo este trabajo. Malena, tu saludo para Portal Cultural de Música Peruana. Muchas gracias, Diamira, por invitarme a participar de tu programa. Para mí es un gusto tremendo estar aquí contigo. La película de la que estás hablando, Hugo Blanco, Río Profundo, tiene un fuerte componente musical también y cultural, aparte de lo histórico. Ha sido un trabajo de muchas manos y a muchos niveles. Gracias por reconocerlo. Bien, qué importante que tu trabajo, Malena, haya podido ser expuesto en el lugar donde se ha gestado todo esto, ¿no? Has llevado tu trabajo donde la gente es heredera de toda esta lucha que muchos hemos de alguna forma hemos sido parte. En lo personal, mi abuelo, mi padre ha sido parte de la reforma agraria. Hasta mi padre ha servido con su trabajo en toda esta lucha. Entonces, el reconocimiento, Malena, de tu trabajo es un trabajo social. Entonces, qué importante que hayas llevado a mi provincia, a la convención, todo este trabajo, y no solamente a la capital, que es la Convención Santa Ana, sino a todos sus distritos. Seguramente tú has podido percibir todos esos sentimientos. Queremos que nos cuentes cómo han sido estos días en la convención. Sí, elegimos la convención como el inicio de nuestro circuito alternativo en el Perú. Porque filmamos allí, porque sabemos de la importancia de Hugo Blanco allí y de las luchas, ¿no? que a las que se unió Hugo Blanco en los 60. Realmente fue el mejor lugar para comenzar, nos ha llenado de optimismo. Consistía en que hagamos coorganizaciones con personas locales o instituciones locales para llevar eventos cinematográficos a sus distritos. Y hemos tenido muy buena participación. Hemos estado en Quillabamba, Maranura, Vilcabamba, Santa Teresa y la comunidad de Cochabamba en Santa Teresa. La recepción ha sido muy buena. Es muy lindo que se haya podido generar espacios cinematográficos en lugares donde no hay cine, pero se han vivido como eventos cinematográficos, con toda la concentración que se necesita de inicio a fin, buen sonido, buena imagen, gracias a la participación de los convencianos. Y queremos que ese sea el ejemplo para seguir en todo el Perú. Cuando ahora, prontísimo va a salir nuestra convocatoria a nivel nacional para elegir sedes y circuitos donde viajemos con la película. Que lo queremos hacer así, primero en el campo, en las provincias, y recién después quizá en las salas comerciales. No, la sala comercial no es nuestra prioridad, la prioridad es la identificación de las personas que tienen historia relacionada a las luchas de la reforma agraria. Sí. Qué importante, Malena. Sí, ayer en tu presentación en la ciudad del Cusco, te escuchamos hablar y decir que se prepararon escenarios en donde incluso estaban esperando la noche, ¿no? Qué lindo, ¿no? El cine no debe ser una para espacios o ciudades, ¿no? Creo que el cine debe llegar a lugares en donde no tienen esa modernidad, ¿no? Digámoslo de alguna forma. El cine es el séptimo arte, Malena. ¿Cómo así es que, Malena, eres periodista de profesión, cineasta? Cuéntanos un poquito cómo te desarrollas profesionalmente. Sí, bueno, como sabes, estudié aquí en Educandas, claro, contigo. Qué coincidencias de la vida, qué bonito. Luego yo estudié en Lima, en la Universidad Católica, literatura y lingüística. Siempre me interesó lo audiovisual, que para mí es solo una expresión externa de los mundos internos. Yo creo que para mí tiene mucho que ver haber vivido en Cusco. Toda la cultura oral se reproduce en los cerebros, ¿no? Y por eso siempre me interesó de alguna manera el cine. Bueno, recién al
Claro, al terminar la universidad comencé haciendo trabajos en periodismo, pero no, de ahí viajé yo al extranjero, que es donde vivo, y en Barcelona hice un máster en documental de creación. Bien. Entonces, desde allí, que fue el 2007, 2008, decidí dedicarme a eso, apostar por eso, lo cual significa dedicarse de lleno y sacrificar otras cosas. Bien. Bien, Malena, estamos en un lugar, esta es la Plaza Nazarenas, y lo estamos haciendo libremente, las personas están transitando, y de eso se trata, ¿no? De que esto sea algo espontáneo, y bueno, vamos a seguir conversando con Malena, y que nos cuente un poco la experiencia que tuvo al poder, de alguna forma, vivir un poco con este personaje. Es un personaje que muchos nos sentimos identificados, Hugo Blanco. Hugo Blanco está vivo. Entonces tenemos la oportunidad de poder no solamente escucharlo, también visitarlo quizás, y que no se quede en el olvido, porque hay muchas personas, personajes que han escrito nuestra historia que han quedado en el olvido, muchos músicos, intérpretes igual. Entonces valoremos a nuestra gente que está viva en vida, de muerto ya no. Malena, cuéntanos un poco, ¿cuál es tu sentimiento, tu concepto como... No, Hugo, no como revolucionario y luchador social, sino como persona? Queremos conocer ese aspecto porque tú tuviste ese contacto. Sí, no, justamente conocer a Hugo Blanco como persona es lo que a mí me impulsó a hacer el documental, porque conocer a un personaje, primero que incluso para mí correspondía a las leyendas y estaba vivo. Para mí eso fue muy fuerte, ¿no? Esa impresión, pensar que alguien pertenece al pasado y que esté en el presente absolutamente, y sea muy distinto de cómo se describiría a alguien, a un luchador social, yeah, o guerrillero, como es como los tintes que se le daban, ¿no? Uh-huh. Yo no sabía que Hugo Blanco se iba a convertir para mí una llave de acceso a entender tantas cosas del Perú de décadas atrás. Así es. De manera tan profunda, ¿no? ¿Tú quisieras que yo te cuente, aparte de lo que sí se muestra en la película? Bueno, hay una... Yo recuerdo que cuando conocí a Hugo Blanco los primeros años, leí un texto de Octavio Paz, y él hablaba... me parece que era sobre un filósofo chino, y él hablaba de los sabios rústicos, de personas que no son los típicos filósofos, sino que viven su vida simple, pero que han intentado guardar sabiduría, ¿no? Y yo encontré en Hugo Blanco una modestia muy grande, él nunca me pidió nada, siempre se adaptó a todo. Eso me impresionó bastante. Nunca tiene aires que es el que sabe más. Puede entenderse muy bien con alguien que sabe mucho, creo, como con alguien que sabe muy poco. No le hace sentir mal a nadie. Luego es una persona que no se aferra en absoluto a lo material, no pide cosas materiales. Lo que yo vi es que si lo llaman, si se pronuncia la palabra movimiento campesino, movimiento indígena, él se levanta de donde esté y va. Esas son cosas así como impresionantes, ¿no? De una persona, porque tal vez eso es lo que le da así carácter de leyenda para otras personas. Claro. Hugo Blanco fue el héroe de juventud de mi padre, uno de los que inflamó los corazones de aquella generación de peruanos tras las esperanzas de la Revolución Cubana. Tribunal. ¿Por qué asaltó el puesto de Pucyura, Blanco? En el Valle de Lares, la explotación era inicua. Los trabajadores de un fundo laboraban gratis 12 horas al día, incluyendo a mujeres y niños. Tribunal. Concrétese a responder la pregunta. Sea breve, Blanco. Es que los abusos no han sido breves. Tribunal. ¡Abrévielos entonces!
hechos para aumentar a Hugo Blanco, su grupo más, para no abandonar al campesino. ¡Tierra o muerte! ¡Venceremos! ¡Cansañeo! Yo estoy completamente en contra del terrorismo. Yo creo que a la gente hay que convencerle con palabras. Ahora, cuando la gente decide armarse para defenderse, bueno, es autodefensa. Gracias, Malena. Gracias. Es un gusto haberte encontrado después de tanto tiempo y sobre todo poder conversar de tu trabajo. De alguna forma estamos comunicando al mundo, tú a través de tu lente, de tu pantalla y nosotros también a través de la televisión. Exacto. Me encanta la tarea que haces. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias, Malena. Y bueno, este es un espacio en donde... educativo más que todo, educativo, ligado al arte, a todo lo que pasa en el Cusco, y qué importante saber que una Cusco Army está triunfando en el mundo. Portal Cultural de Música Peruana.